Bienvenida Sandra, estás en la ANAP, en la Agencia de Noticias Automotriz Peruana. Bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? A nuestros amigos, les agradezco mucho también por estar conectados con nosotros en estos momentos. Scania en línea. Nosotros hemos pisado el acelerador de la transformación digital, sobre todo en el rubro del transporte, que digamos que no estaba tan acostumbrado a las plataformas digitales en el sentido de iniciar el proceso de compra. Porque si bien nosotros tenemos presencia digital hace muchísimos años, nosotros estamos hablando de que este portal lo que hace es, va a consolidar todos los productos y servicios Scania para que estén a disposición de nuestros clientes efectivamente a solo un clic. Eso quiere decir de que nuestros clientes van a poder cotizar, van a poder descargar fichas técnicas y van a poder ponerse en contacto con un asesor en tiempo real. Si bien es cierto, nosotros ya estamos habilitados en la fase 2 para poder atender a nuestros clientes en nuestras sucursales físicas, consideramos que es un acto responsable también de todas las marcas ofrecer una plataforma que pueda ayudar a nuestros usuarios a acortar la brecha del distanciamiento social. La prevención y el cuidado son sumamente importantes para todos. Hoy en día, en estas épocas de pandemia que vivimos, es importante mantenernos conectados, pero siempre cuidándonos. Y de hecho, nosotros desde Scania, este tema de la transformación digital no es nuevo para nosotros. Nuestros sistemas con los que venimos trabajando hace muchos años, como el sistema de gestión de flotas, el Scania Communicator, el diagnóstico remoto, son pruebas de que nosotros ya venimos trabajando con la digitalización. Lo que hemos hecho ahora es acelerar, ¿no? Pisar un poquito el acelerador para consolidar todos estos servicios en una sola plataforma, ¿no? En lo que tú mencionas del tema de repuestos es muy interesante, porque es donde nosotros, digamos, el servicio se refleja de una manera mucho más inmediata. Obviamente la compra de un camión tiene un proceso correcto de asesoramiento, un proceso de contacto, de cotización. En el caso de repuestos, lo que nosotros ya podemos hacer hoy en día es comprar un repuesto en tiempo real y separar un espacio de mantenimiento en tiempo real en nuestro taller. Esa es la diferenciación que nosotros tenemos, y el hecho de que la digitalización esté en las plataformas, esté a disposición, no minimiza la experiencia de nuestro usuario. Para nosotros es muy importante cuidar eso y la conexión que nosotros tenemos con nuestros usuarios, cuidarla en esta plataforma. Bueno, muchísimas gracias, y por supuesto unidos a Scania, una compañía global de primera categoría que son los suecos y están con todos los diferentes productos que están ofreciendo y trayendo. Ahí estamos viendo el GNL y las configuraciones. El estar con un Scania a mí me emociona, porque sé que Scania, los suecos, están pues adelantados, están ahí caminando por todo el mundo ya unidos, si no es por satélites anteriormente, es con lo que es hoy día la internet y la IoT, el internet de las cosas. Gracias Sandra Huertas, espectacular. Gracias. Saludos a don Oscar Yarem, a don Juan Carlos Po, y a todos. Estamos unidos siempre aquí con Automundo y ahora con la Agencia de Noticias Automotriz Peruana. Muchas gracias.